Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza, Guillermo Carmona. Gracias, presidente. He seguido con atención prácticamente todas las intervenciones, presidente, y me he preguntado, a medida que evolucionó la sesión, ante la posibilidad de un resultado negativo, de que se impusiera la negativa a este proyecto de ley, ¿quiénes celebrarían ese triunfo del no a esta ley de interrupción voluntaria del embarazo? Sin lugar a dudas, diputadas y diputados que aquí se han opuesto al proyecto de ley, se pondrían en una situación de festejo. Voy a mencionar a uno de los diputados, el diputado Contigiani, lo menciono con respeto y lo menciono por la pasión puesta en su argumentación. Se sentiría, tal cual él lo planteó, en una situación de coincidencia con sus concepciones y sus creencias. Mi comprovinciano, el diputado Ramón, habría encontrado el lugar definitivo donde pararse para coincidir con lo que se supone que es la voluntad mayoritaria de los mendocinos. También festejarían los distintos credos religiosos y sus feligresías, sin lugar a dudas, y las ONG Pro Vida. Festejarían también aquellos mendocinos, aquellos argentinos que me han hecho llegar a mí por vía de WhatsApp, por ejemplo, por correo electrónico, sus opiniones en contra de este proyecto. Paradójicamente, mañana, todos los que estén tranquilos de conciencia se encontrarán ante la realidad de que continuaremos, en tal caso, con la situación de la producción de abortos en nuestro país, abortos clandestinos. Y lo paradójico, presidente, es que también, junto con estas personas de buena intención, festejarían los dueños de las clínicas, festejarían los médicos abortistas, las enfermeras abortistas, las comadronas que realizan estos abortos clandestinos. Los beneficiarios principales del no de esta Cámara de Diputados en el caso hipotético de que se diera. Yo creo que el principismo expresado en voto en la Cámara puede dejar tranquilas las conciencias, pero también deja intactos los negocios. Hay que decirlo claramente. Y eso es o complicidad o como mínimo funcionalidad. Creo, presidente, que en el choque de planetas que hemos tenido aquí entre verdes y celestes, entre los que estamos por el sí y los que están por el no, se encierran también razones jurídicas y políticas, razones que hay que escrutar, cosas que creo que no se han dicho aún. Estamos ante la situación, presidente, de lo que el filósofo y académico Darío Zeta expuso en la comisión, la colisión de las visiones que ponen a la metafísica por encima de la política, por un lado. Pero también estamos ante otra realidad que tiene que ver más profundamente con lo jurídico. Aquí hemos escuchado de parte de quienes sostienen el no posiciones que van desde el yusnaturalismo de origen divino hasta el positivismo más crudo en sus exposiciones. Yusnaturalismo divino, la vida creada por Dios hecha ley. Positivismo salvaje, aquellos que dicen está en la ley y es la ley. Yo me inclino, presidente, por rescatar la teoría teológica de Goldsmith, que considera que el derecho no es solamente la norma escrita. El derecho tiene una dimensión de naturaleza sociológica,
tiene una dimensión de naturaleza normológica y tiene una dimensión de naturaleza axiológica. Y quiero destacar que el campo de lo sociológico nos está marcando una realidad, realidad que se ha expresado hoy en la plaza, realidad que se ha expresado en las plazas de la Argentina. Una nueva realidad social que hoy no contempla la norma escrita, pero sobre todo una nueva realidad social que está provocando que en el campo axiológico, en el campo de los valores, se vulnere el valor más alto para el derecho. El valor más alto para el derecho, que es la justicia, presidente. No es justo que exista un régimen de clandestinidad. No es justo que en ese régimen de clandestinidad tengamos mujeres pobres que se mueren porque no tienen la atención médica adecuada. No es justo que en ese régimen de clandestinidad las mujeres que puedan pagar vayan y paguen. Creo que es muy importante poner en valor este aspecto fundamental, que es el de la justicia. Para nosotros, además, el de la justicia social, el que hermana a los distintos sectores sociales, no el que genera privilegios, porque también hay que decir, se ha destacado en algunas exposiciones, que la concepción que habilita como natural a la clandestinidad parte del reconocimiento de privilegios de los más pudientes por encima de los menos pudientes. No queremos clandestinidad, no queremos que nadie se muera por estas situaciones evitables. Quiero decir, voy a ser brevísimo en una consideración, se ha mencionado aquí una cuestión de naturaleza federal. Diputado Carmona, le pido que vaya concluyendo. Termino, diputado comprovinciano. Se ha mencionado una cuestión federal. Pareciera que el reparto es de el centro popular y progresista y las provincias conservadoras. Me resisto a ese tipo de visiones. Le voy a dar un solo dato, una nota del año 2008, creo que es MDZ de Mendoza y tenía el diario 1, el diario Los Andes, etc. Un drama social en la cara de todos. Afirma que en Mendoza se realizó un estudio entre los años 2000 y 2004 que reveló que en ese tiempo egresaron del sistema de salud público 13.047 mujeres que habían llegado con abortos espontáneos y o provocados. De esa cantidad hubo 14 muertes de mujeres. Esta es la realidad que no discrimina provincias. Termino ahora sí, presidente. Quiero agradecer a mis compañeras de bloque, pero sobre todo a mis compañeras de militancia en mi provincia, que me acompañaron en tomar esta decisión. Por eso tengo este pañuelo verde, que no lo usaría quizás en otras circunstancias, en reconocimiento a ellas. Y quiero agradecerle a mis padres, padres de 12 hijos, padre de 12 hijos, especialmente a mi madre. Ella eligió, ella decidió, en situaciones sociales que lo permitían, quizás no tanto las económicas, que fuéramos una familia numerosa, junto con mi papá. Y ellos, y especialmente mi mamá, me enseñó a respetar la decisión de los demás, a actuar con alteridad, comprendiendo la situación de los demás. Eso es lo que creo que se tiene que expresar hoy con la aprobación de este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.